Ah, en fin, ahora sí, ya aprendió. No hay música del Minecraft, déjalo, vuelvo a abrir. Este güey, Oye. aparte, ya llevo aquí como parado un ratote en el Minecraft. No seas gay. Me dan ganas de ¿Cómo seguir te explorando el atreves, Jordan? Stronghold a ver qué encuentro. ¿Qué cosa? ¿Que el tubo qué? No te entendí. Marmota guión Dije, me bajo dan chat. ganas. Pibe, pibe. ¿Qué, güey? ¿Qué? Pues sí, boom. ¿Qué pasó? Se me cortó por un segundo. Esto no lo hago. Ya, Se me ahora está sí, ya. conectando, iba a decir Ya, todo pendejo. ya sé qué pasó. ¿Qué pasó? Se me desconectó. Perdón. Se me fue el internet por unos segundos. Este güey que ya llevo aquí un rato Sound esperándote en Taco. el. Taco de Weplat disparo ¿Por force qué, cero güey? bits. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Te voy a banear, Taco. Marmota guión ¿Por bajo qué? chat. ¿Por qué cuando juega Fortnite ya no me invitan? ¿Ezequiel, estás streameando? ¿Qué pedo? Sí, güey, ¿ya después de cuánto tiempo? Avisa, cabrón. Este güey, no te preocupes, no se dijo nada. Mira, los primeros 5 minutos nunca se di está muteado todo, güey. Okay. Bueno, tampoco dije nada comprometedor, pero pues avisa. Ah, pues sí. Avisa, tengo que pensar en qué más voy a decir. Güey, Diego. Marmota guión bajo chat. Ya me pasé a Xbox Parito. Xbox. Güey, es que si hablaras desde el Diego, güey, si hablaras así. Mira, Diego, si hablaras de coherente, güey, ya, güey, ni tantas shitposts, güey, castras, güey. ¿Sí o no, Alguien Sus? dígale a ese güey que la vida real no es Reddit. No es shitpost. ¿Cómo que no es Reddit? Ah, ya entendí. Olvídalo, cállate. ¿Qué? Y por poco me meto al portal. Cagaste. ¿Quién envió cagaste? Ezequiel. Marmota guión bajo chat. ¿Por qué quitaste el Yo grupo de no, y pude haber Bandamax? sido yo, pero no fui yo, Ah, porque porque yo estaba cuando chafa estamos el jugando grupo de no hago el stream. Bandamax. ¿Quién envió cagaste? Cagaste. La A recagaste. ver, administrador. ¿Vas a ir a la Ah, ya sé, es base? de puntos, sí, cierto. Sí, ya voy para la base. Ah, ¿qué haces ahí? ¿Qué Sí, onda? voy a la base. Vamos. Vámonos de ¡Puedo aquí. bajar! No hace nada, güey, no Bueno, hace yo nada. regreso en un rato. ¿Dónde vas, Taco? Ya, se salió Taco de ajolote. ¡Corran! Ahí está, güey, no hacen nada. Te recomiendo no picar así porque ahí lava. Y eso. Ay, Efectivamente. güey. Pero acuérdate de tu maestro para caminar sobre el magma. Eso no era magma, güey, eso es lava. Pero había un cubito de magma ahí también. Pero eso es lava. Marmota A ver, si guión tocas bajo la chat. magma, la pared también te quema. Pásale un fornicho, No. estoy aprendiendo a jugar en teclado y ratón. Venimos del Fortnite, güey. ¿Sí o no, tu abuela? Este Un güey, pero si venimos momento. del Fortnite. Aguanta. De regreso, güey. Tú ve regresando a la base. Yo regreso porque dejé mis cosas en el cofre de Ender Chest. Y el único cofre de Ender Chest que teníamos Marmota está guión acá. bajo chat. Tu mamá viene del Tenemos que hacer Fort. otro, güey. Necesitamos Ender Pearls. ¿Cuánto? Uno. ¿A poco no nos sobró ni una? No. No. Se rompió mi pico. Usaste otro, no seas gay. A ver, dejamos así. Solo estoy minando cuarzo por Botamos experiencia, no basura, porque botamos realmente lo basura. necesitemos. Vamos a traer. ¿Te acuerdas de los aldeanos que vimos ahí, güey? ¿Sí? ¿Preparado para otra misión Marmota guión difícil? bajo chat. Ya me ¿Ahora pasé qué la quieres campaña de hacer, Modern güey? Warfare, carita riéndose. Este güey ya se pasó la campaña de Modern Warfare. Vamos a llevar a los aldeanos a nuestra casa. Ah, ¿quieres hacer una granja? De experiencia. También nos vendría bien una de acero, aunque tengamos mucho.
Ah, no, sí es cierto, que lo perdimos porque acá mis ojos no sabe dónde lo dejó. ¿A quién le dices? A ti, güey, pues ¿dónde dejaste todo el acero? Ese es todo el acero que teníamos, güey, te lo juro. Güey, ¿en serio son los...? ¿Dónde están los bloques de acero? Porque dijiste que lo hiciste bloques, ¿no? En el cofre. Pues voy a ver, güey, porque yo no recuerdo haber visto ni un bloque de acero. Te lo juro, ahí hay bloques. Cósmico. Güey. Con eso queda concluido una cosa, güey. ¿Qué? Si sale taco, el video no Marmota sirve. Marmota guión bajo chat. Asterisco activa el modo criando asterisco. ¿No viste la foto que mandé? Marmota guión bajo chat. ¿Cuál? No. El que así de... The price of your greed is your son and your daughter what you got. Fotos así, en los videos que salía taco y en los videos en los que no salía taco. Las estadísticas. Ah, de los visitas. Ajá. En resumen, no tiene que salir taco. Taco no genera números. Efectivamente, no da números, güey. Es porque es de rancho. Sí, güey. Y ya llegué a la base. Ya voy yo también. Aguántame. A ver, nada más voy a dejar cosas en los cofres. ¿Qué vas a dejar? Güey, sigo sin poner todavía el... ¿Te acuerdas que ponía el avatar, güey? Todavía no lo pongo. Porque todavía no, no lo he actualizado, me da un buen de hueva. ¿Qué hago con los libros de encantamientos que traigo? Ponerlo en la sección de libros, valga la redundancia. Ah, ya cualquiera de esos puede aparecer en la mesa para encantar. Más o menos. Subimos para arriba, güey, ¿cómo ves? A ver, güey, ¿cómo los pongo? No, que los pongas así en el cofre que dice libros. Ah, en el baúl. Cofre. Es un baúl. Es un cofre. Que a ti te agarraron en un baúl no es mi culpa. Este güey, saliste muy de un comedia. ¿Veniste de la cerquería o qué? Güey, no hay espacio en un solo... En el de libros. En el de libros. Libros. Ah, yo me... Eso no hablabas. Olvida. Eres gay. ¿Tú qué eres, güey? Persona con derechos. Este güey, pero ¿dónde dejaste los...? Ahí está todo el hierro en el que dice mineral. Sí, ya lo vi. Pero, güey, ¿por qué pusiste... infiedra coser cuando tenemos hierro crudo aquí? ¿Por qué sin fiedra? Ah, y mira, güey, mira nomás, tenemos un ajolote. ¿Dónde? Mira, un ajolote. ¿Dónde? Y es azul. ¿Dónde lo pusiste? Ah, ¿ves? Te dije que este estanque servía. Mira, güey, un ajolote. Te dije que este estanque nos iba a servir, pero ahí vas de gribe, ¿por qué haces eso? Se va a morir. Este güey, salada. Ah, güey, si preguntas por estas algas, no tenían espacio, ¿no? O sea, sí tenían espacio, pero se veían bonitas ahí. ¿Y por qué no las pusiste así como que en el jardín exterior, güey, donde cocemos la comida? Porque se crecen de arriba para abajo. ¿Cómo ves? Por eso, güey, no hay como pusiste un techito, ¿no? ¡Qué flojera! ¡Hay que se queden! Chiquillos. Voy a bajar para abajo. Espera, necesito... Giorgio-Romeror. Espérate, como estoy... Ah, estoy bien, nomás porque siempre, más picos. ¿Por qué? ¿Por qué? Aguanta. ¿Ahora qué? El bot, ya sabes, güey. Giorgio-Romeror. Ya sabes, el bot. Papazote. ¿Qué onda, Giorgio? ¿Cómo andas? Giorgio-Romeror. ¿Por qué me baneas? Yo no fui, fue el bot.
A mí no me echas la culpa. ¿Cómo? ¿Qué hizo el bot? Güey, es que el bot de banea gente nomás la ve fea. Es más, mira. Además porque el... Güey, y tú, aunque eres moderador, te banea, güey. Ni cuenta me doy, güey, porque yo no... Este güey... Estoy viendo el stream. ¿Qué onda, Giorgio? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Dime pendejo si quieres, pero pues yo estoy, como se dice, jugando. Sí. Sí. Marmota guión bajo wey? Chat. Una Kunumi. Kunumi, ¿qué pedo? Güey, ahorita que dijo este güey aquí Kunumi. Aquí le decíamos Kunomi. ¿Kunomi? ¿No es Kuromi, güey? No, Kunomi en el grupo, acuérdate. ¿A nadie, güey? ¿Kunomi? Yo recuerdo así algo, güey, no sé por qué. No, 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 deja cierro la puerta. Porque tengo calor. Pues a quién le decíamos así, güey, porque no me acuerdo, a menos que fuera Luis o a Diego. ¿Qué? Marmota guión bajo chat. Gua, no me lo vas a creer. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué de qué? A ti no, güey. Este güey se me olvida que hablas con los del chat. Recuerda, güey, si digo cualquier otra codontera que no sea así concorde a lo que estamos hablando, ya sabes qué significa. Este güey. Marmota guión bajo chat. Aunque lo creas. ¿Tenemos imposible más cubetas para llevarme una o dos yo? Tengo. Marmota guión bajo chat. Conseguí novia. Ah, no te creo. No te creo. Güey, tú le crees a... Yo no te creo, Diego, que hayas conseguido novia. Es pase cowboy. Estoy triste. Ah, pues la otra vez dijo que andaba saliendo con una morra, ¿no? Con lo que iba a salir con una morra, pero con... Con eso de que el güey parece que quiere vivir en el shitpost. Es pase cowboy. Lo dudo. Me pegaron un cogidón en el balo. ¡Qué pedo! Marmota guión bajo chat. ¿Ha sido la expresión, permíteme dudarlo? Güey, mira lo que dice uno. Dice que estoy triste. Me pegaron un cogidón en el balo. Es pase cowboy. ¿Me pegaron un qué? Pinche vida. No, un cogidón así dice en el balo, güey. Es pase cowboy. Ah, este... De mierda los odio. Sí. Es pase cowboy. Ah, la perrita. Es pas tres cray. Es pas tres cray. Pensé que estaba... Ah, no. Güey, ¿tenemos arena de almas o cupo? En efecto. En efecto. No, no, no. Aguanta, déjale bajo un poco el sonido acá. Sí, sí tenemos. A ver, déjame ver si es arena de almas. Me acabo de comer un perro anuncio. Ah, su máquina, ahora todo sí, está saliendo anuncio. Ezequiel, esto demuestra que sí es arena de almas. Ok, solo necesito una. No prendas fuego, güey. No te quemas. Es que se ve chida la arena de almas prendida. Ay, llévate 6 arena de almas al portal. Vamos a ponerle ahí arena de almas. ¿Cómo que arena de almas en el portal? Para que se vea, pues para que se vea con azul, fuego azul, güey. Ah, me dio un lagazo. Ah, sí, cierto. La subida va a ser aquí. ¿Y taco de ajolote? No sé, güey. Se murió. ¡Se murió! Ah. Pues sí, güey. Todavía no he actualizado el avatar, güey, pero qué flojera, güey. Es que da una hueva. ¿Qué? Entonces sí me llevo la arena de almas al portal. Solo 6, güey, solo 6. Por a cierto, ver. Te di una cubeta. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, me diste una cubeta. Pásame la cubeta, la necesito. Ah, su bestia, güey. Una semana sin hacer esta cosa. Ya se me olvidaba que había los sonidos, güey, también. Esta tu cubeta. Ah, su bestia. Pero en fin, ya una semana sin hacer. Casi, ¿cuándo? Creo que fue. ¿Cuándo hicimos? ¿Cuándo fue la última vez que jugamos así bien, güey? Así. Que estaba hablando tal lo loco.
No me acuerdo, güey. 22 Chris Díaz. Transgender Pride, Transgender Pride, Transgender Pride. Aquí ya no. ¿Qué onda, Chris? Chris Díaz, asume ya los nombres. Está güey, ahorita sabes que me acordé por un nombre. ¿Qué? Muy muy o sea. 22 Chris Díaz. Lo peor, ¿sabes? Es que me sale igualito, güey. ¿Cómo es que tú lo sabes? Deja de eso. Yo no puedo. ¿Qué hay? A ver, Ezequiel, ¿cómo es? Ahí te va. Presta atención. A ver, es más, vamos a hacerlo como. Sí, señor. Como el video, güey. What's your name? My name. Okay, yo tengo what's your name y tú dices, güey. Ajá, dile. Marmota, what's your name? Chad. My name. Yo soy Don Pancho. My name sí, is. What's your name? My name is. Marmota guión bajo chat. Me gusta coger caballos. Ok, Mr. Osas. ¿Qué hay, señor? Ay, no me sale, bicho trabalenguas. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, güey? Estamos aquí diciendo el. Osas. Güey, no está tan difícil, güey. ¿Sabes? A ver, ¿y de ahí qué es? Osas. Osas. Marmota guión bajo chat. Becerros también. Con nuestra vida. Pues sí. Osas. Ya acabamos de ver. ¿Qué vamos a hacer, por cierto? Ya se me olvidó. Es que dijiste que ir por materiales y secuestrar aldeanos y prender el fuego azul en el portal. Cierto. Primero vamos a hacer la mina de la capa 11. A ver, ¿qué dicen acá? ¿Qué se hace? Pues vamos a hacer aquí las minas. ¿Qué dice este güey? Yo soy Don Pancho, me gusta coger caballos, ¿qué? Es lo que luego canta el taco, ¿no? Sí, güey. Y hasta guajolotas. ¡Este güey! Este güey, ¿por qué todo lo meten con pan? Este güey, no sé. En fin, mira, primero necesito una cubeta y después necesito madera. A ver, ¿qué te preguntaron, güey? ¿Qué dijiste que meten todo en pan o cómo? Ni frijoles, ni agua y sal a mí ni me dieron crianza de niño, me cogió un burro y ahora que. ¿Qué pedo con este güey? Venganza, soy el coge toros. ¿Qué? Dice, ni frijoles, ni agua y sal a mí me dieron crianza de niño, me cogí un burro y ahora que me he criado, pues me tomo venganza y soy el coge toros. Jaja. No, ¿qué pedo con eso? ¿Qué clase de gente enferma está usando él? No sé. Bueno, a ver, Ezequiel, entonces, ¿a dónde vamos? ¿A la mina? Bajar para abajo, güey, ¿cómo ves? Marmota guión bajo chat. Tengo que pensar en algo original para gritar. ¿Sabes leer? Este güey. Güey, me iba a ver tan basura, güey, poniendo un bloque ahí, güey. Iba a poner un bloque. No. ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que aquí, güey, mira, lo mismo que aquí. ¿Un elevador? Sí, a la capa 11, porque si pongo ahí un bloque, pues nos morimos. Marmota guión bajo chat. Güey, ¿tienes el Game Pass? ¿Tengo el Game Pass? No, ya se me venció. Giorgio, ¿qué bajo Romeror? ¿Qué me ves? ¿Tú qué me ves? ¿Qué fresa tienes tu chat? ¿Qué fresa tienes tu chat? Check. Güey, ahorita que dije este güey. ¿Cómo? De primaria, güey. Todos de primaria me decían cheque, güey. O sea, no, güey. No, güey. Cheque, güey. O sea, si ves a. O sea, que ves que me llamo Ezequiel, ¿no? Sí. No, güey. Me decían cheque, güey. O sea, no, güey.
Marmota guión bajo chat. Decía para jugar un Forza Chorizo. ¿Por qué? No sé, güey, creo que así les decían a los de mi nombre, güey. No. ¿Qué me voy a ir al banco a hacer un fondo monetario? ¿Qué Marmota pedo? Bajo chat. Cheque, qué pedo. Cheque se le decimos y a en blanco aparte. Se llama también no subas, güey, no subas. ¿Cómo bajo de aquí? Bajo chat. Cheque. Oh, este güey me hizo recordar otro. Cheque, güey. Cheque, también me decían así. Ah, oh, su bestia, no. Güey, ¿cómo salgo? Ya me quedé aquí atorado. Sube, sube, salta, 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 salta. Sube. 22 cristias. Sube, güey. Transgender Bride. No sé por qué, pero tengo la extraña costumbre de que cuando mi personaje se está ahogando, me cuidar también. Ay, güey. Espera. Este momento no tengo escudo, ahorita regreso. Ya, jaja, se sí. Nos muere. Ven, vamos por aquí, mira. Por aquí. Lo sigo. Aquí. Abuelo. Espera, me voy a subir a la mina porque no tengo escudo. Sí. Yo continuaré haciendo esta cosa. Jaja, se nos murió, sí, casi se nos muere. No te mueras, güey, todavía estás joven. ¿Quién? ¡Tú! Ay, hasta que me dicen que estoy joven, gracias. Por fin. Este güey ya tanto que le decían anciano. Juegas Warzone. A la bestia, güey. Juegas Warzone. No sé, ve. Me pegan sus frases de. Pues sí. Iba a decir de peruano, pero no son peruanos. Somos mexicanos, güey. Ay. Pero son de Veracruz. Son cangrejos. Sus frases cangrejas. Cállese, asaltante. ¿Qué vas a hacer? ¿Picarme con tus tenazas? Sí, güey. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Sacarme la navaja? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cantarme una sanmarqueña ofensiva? Este, güey. Ah, su bestia. ¿Sabes algo curioso ahorita que me estoy dando cuenta? ¿Qué? Bueno, creo que ya todos se habrán dado cuenta de que... Marmota guión bajo chat. Dile a Boom que sí de juega que, Warzone. Sí, México, ¿qué? De que México así se puede insultar entre estado y entre gente y entre así personas, pero nadie puede insultar al país. Eso es de Franco Escamilla, no mames. Cierto. Pero me acaba de acordar. Ezequiel, me quedé aquí trabado en la subida esta. ¡Ah! Aguanta, abuelo, ahí voy. 22 Cris Díaz. Transgender. Que pide. Alguien me baje, o me suba, o lo que sea. ¡Sube! Dile a Bujes. Güey, tú pregunta a este güey que si juegas Warzone. No, nada más juego Minecraft y Fortnite y Dead by Daylight. Sí quiero bajar a más juegos, pero ahorita estoy más sentado en bajarme juegos de pues, nostálgicos, güey, de la Play 1 para acá. Yo sigo con, güey, que ahorita estuviéramos jugando GTA V, güey. Sí, estaría chido. Bajo Romeror. Saca los Cheetos con rico pollo. Güey, ahora que lo pienso, ¿por qué no nos bajamos el GTA San Andrés, güey, y lo modeamos con el modo este multijugador? Saca los chetos con rico pollo. Ahorita no tengo chetos y tampoco rico pollo. Oiga, don Luis. ¿Cómo iba ese anuncio? Oiga, don Luis. ¿Me da 2 cubitos de rico pollo? ¿Y si te doy 3 cubitos de rico pollo? Es que no me alcanza, nomás tengo 5 pesitos. ¿Qué pedo con este niño? Saca los chetos con rico pollo. Es que, güey, este güey lo dice porque... Este güey le colocó su streamer y le estaba comiendo. Ah, porque le echas Nora a las palomitas. Ajá, porque le echó Nora Suiza a las palomitas. Bueno, rico pollo, Nora Suiza a las palomitas. Son de pollo, da igual. Sazonador de pollo. Sazonador de pollo. Que no deberíamos estar diciendo marcas porque no nos patrocinan. Efectivamente, no nos patrocinan. Pues sí, le estaba diciendo así que prueba los estos de palomitas con rico pollo. Y este güey me dijo que yo pongo todo con rico pollo. Güey, es que sabe rico, güey. Sabe rico, güey. No, ¿sabes qué creo yo que es lo más raro que he probado y me ha gustado? Azul. ¿Qué? A unas galletas de las saladitas, güey. Ajá. Eres una rata Nutella. Como Pikachu. Marmota guión bajo chat. No te escuché, güey.
A ver, otra vez. A la a una galleta de esas de las saladitas, güey, le puse Nutella. No sirves para nada. ¿Sabes? Yo también le he puesto y sí sabe rica. Ahí sí te puedo decir, sabe rica. Pero es que si te gusta el contacto de dulce y salado, güey, pues sí. Sí sabe rico, güey. Marmota guión bajo chat. Eres tan feo, te quiero dar una cachetada. ¡Este, güey! ¿Qué te dicen? Giorgio guión bajo Romero. El plátano con mayonesa sabe bien pipistroso, o sea que sabe bien rico. A ver, güey, estaba viendo, este güey estaba viendo y me... Ando con los racks. Ahí lo vi que estaba probando. Ajá. Plátano con mayonesa. ¿Tú lo has probado? Dice este güey que sí, no. Sabe rico. Y lo probé en directo, güey. Y si vio que su cara de reacción sí era bueno. Me dan ganas de agarrar no sé, un wey. Plátano, güey. Porque tengo mayonesa, pero es de mayonesa fea, güey. De vinagre, guacala. Lo único que le he puesto a un plátano ha sido Nutella y cajeta, güey. Y una vez lechera. Eso sí es lo y normal. Y crema de cacahuate. Eso sí es lo normal, pero... O sea, yo lo vi y... o sea, se ve... No se ve rico, pero quién sabe cómo sabrá. No sé, pero eso de plátano con mayonesa a mí me suena al burro, güey. ¡No, güey! ¡Te lo juro, güey! Yo lo vi, yo lo vi en su directo y sí vi... Si no es mayonesa MC Cormick, no lo hagas. Cheque. Sí. La mayonesa McCormick, güey, es la rica, güey. ¡Ah, me quemo! Recomendada por Pedrito Sola. No, güey, esa sí sabe rico, güey, porque en mi casa luego compramos una. Güey, sabía puro vinagre, güey. Nadie se la comió. Pues de qué era, güey. No sé, güey, pero debe ser, ha de haber sido de vinagre, porque te lo juro, sabía a vinagre. Sabía a vinagre porque era de vinagre. Palabras inmortales de Ezequiel. Apláudeme, güey, apláudeme. No me revisa mi mensaje a esta cosa. No me revisa mi mensaje. Marmota guión bajo chat. Hombre, ni mi güey Luis tiene tanta elocuencia. Es que mira, este había dicho ahí que la mayonesa McCormick tiene así toque de limoncito. Y yo la saco a saladito. Y está, y esa sí sabe rica, güey. Te lo juro, yo a una sola vez la cucharía, güey. Porque estaba rica. Es que sabe chido la mayonesa con limoncito, güey. En los elotes, güey. Ah, suerte. Ve, güey, cállate, que me va a dar hambre. Y eso que esta hora no pasa el elotero. Chale. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Para que lo abandones en el stream como la vieja que pasó el elotero, según? Güey, sí, eso sí es real, güey. Pasó el elotero. ¿Fue real? Sí, güey, es real, no el bait. Busca, ahí sí, ahí busca en YouTube o en TikTok o en donde sea, busca Ficius. Sí, he visto el video. Ficius compra elote, así. Sí, sí lo he visto, güey, pero yo sí he visto el video, pero yo pensaba que era Byte. No, güey, hasta compró tamales también. ¿Qué falta, güey, que pase el pan y también vaya a comprarse su pan? Yo sí me iría a comprar pan, güey. Al mientras canta, el panadero con el pan. El panadero con el pan. Ese no me sale, güey. Espera, necesito. Ese sí me sale, pero necesito la letra. Keminem ni Keminem, güey. El panadero con el pan. Sí, que te vamos rápido nomás. 22 Chris Díaz. Pot friend. ¿Qué pedo? A ver, el panadero con el pan. No pongo la música porque esa tiene copyright. Y no sabía que tenía copyright, güey. Tiene copyright. La música del panadero con el pan, pues sí, güey. Bueno, el panadero con... A ver, tú haces el... El chiflidito. Ajá. El panadero con el pan. Hay mucho delay, güey. Marmota guión bajo chat. Ahí viene el Thor sonrisa con lentes de sol. Ah, bueno, ya no importa. Marmota guión bueno, bajo chat. Bueno, va, es tempranito, güey. Lo saca calentito de su canasta para salir con su clientela para las calles principales y también por Ciudadela y después por sus postales. Y el que no sale se queda sin sopa para comer. Bestia, me quedé sin aire. Marmota guión bajo chat. Vengadores. Vengadores sonrisa con lentes de sol. Pues, ahorita que dije este güey Vengadores, se acabaron los boletos de Doctor Strange. ¿Qué, no, qué sorpresa? ¿Los qué? Los boletos de Doctor Strange. Chale. Oye, ¿por qué las de Marvel sí se acaban en la preventa, pero por ejemplo la de Batman no? Y bueno, no me voy a poner como el güey este del box office que...
que es un, que dice que es un fracaso porque no generó, no generó una reventa así de ese tipo, pero pues güey, sí está raro. Pues sí, güey, pero güey, es Marvel, güey. Es el que casi llama la atención para todos, güey. Güey, bueno, ayúdame. Todos están locos por el nombre del multiverso. Giorgio guión. ¿Qué hago, Pico? Sí, güey. Yo sí conseguí boletos para el Doctor Extraño. No, este güey. En tu cara. Mira, este sí, ¿qué? Se consiguió boleto para Doctor Strange. ¡Róbale el QR! ¡Róbale el QR! Güey, pero técnicamente creo que no se podría. Pero es que no ves que hay güeyes que según que... Creo que robaron boletos de Spider-Man. Porque los pendejos que publicaron su boleto, todos emocionados, no taparon el QR y así les dieron baje con el código del boleto o algo así. O sea, sí, pero no creo que vivas en la misma ciudad de ese tipo, tal vez sí. Bueno, sí, las probabilidades son muy... Pero, güey, imagínate, ¿tú crees que no haya alguien que lo haya hecho? A lo máximo que puedo creer es que hayan devuelto el dinero. O sea, pedido devolución. Puede ser. A ver, saquemos teorías. Marmota guión bajo. ¿Cómo se...? Ezequiel. Marmota guión bajo. ¿Se podrán robar los boletos de cine así? Pues se supone que sí, güey, pero el pedo es que, como tú dices, tendría que ser alguien de la misma ciudad. ¿Por qué en tus fotos siempre tienes la misma cara? Porque soy la misma persona, ¿no? ¿Qué? Güey, porque preguntó por qué en las fotos tienes la misma cara. Porque soy la misma persona. Pues sí. Una respuesta. No encuentro fallas en su lógica. A lo que me refiero. A ver, ¿a qué te refieres? Marmota guión bajo chat. Nunca sonríes de una manera diferente. Ah, es que siempre la... guión bajo Romero. No es, wey, como que pueda, si hay una... cambiar de cara a voluntad. Ándale, mira, apoya a este güey. Mira, dijo, no es como que pueda cambiar de cara a voluntad. A este güey, sí, este, denle un premio Nobel por el mayor comentario. El mejor comentario, perdón. ¿El mejor comentario de la vida? Sí, sí. Marmota sí, guión sí, bajo chat. Claro que puedes. Ay, ¿cómo? No me salgas que con cirugía plástica. Sí, pero ¿cuánto cuesta eso? Marmota guión bajo chat. Pero no le sobas. Ay, saliste. Me sacó del juego. Fue sin querer, güey. Oh. Le voy a poner luz porque está muy oscuro. Ah, sube este, qué cosas. A menos que seas Ledger Face. Ledger Face. Este, güey, pero ahorita voluntad. Ledger Face. Leatherface, Leatherface, el asesino, güey, de la masacre de Texas. La campaña del MW me dice aviso de contenido de cara. No, yo estoy seguro de que Leatherface creó el Facebook. Este güey. ¿Tomemos en cuenta Facebook es cara? Book es libro. ¿Te imaginas que Leatherface Garner guarde sus caras de las víctimas en un librito? ¡Eso sería un Facebook! No hay fallas en tu lógica, güey. ¡Ahí está! Ahora, haz lo siguiente, güey, pero córrele. ¿Qué cosa? ¡Sácame de aquí! Marmota guión bajo chat. Me agarraste cambiando de aspecto, güey. Pon un bloque en la arena de almas, güey. Marmota guión bajo chat. Voy. Tipe la PQ, pones mugres anuncios. ¿Dónde está la arena de almas? O sea, nada más tápala, güey. ¿Dónde está? Ahí, güey. Ah, la que pusiste hace rato. O sea, no la quites, pon, tápala con un bloque. Sí. ¿Pum? Ya la hice, güey. Güey, sigo saltando. Gracias, ahí está, ya. A su pabuelo, ¿cómo tardas? ¿Qué? So. ¿Por qué? ¿Por qué Moon Knight? ¿Por qué Moon Knight? Toma agua.
HTTPM. ¿Por qué no? 22 Cristias. Me hicieron tomar agüita. Transgender. ¿Dónde está mi bote de agüita? Aguanta. Marmota guión bajo chat. ¡Aguanta, tengo sed! Badotas. ¿Qué estoy, güey? Ya regresé. Ojalá le pudiera poner una capa blanca a mi skin, güey. Así se vería bien chida. Ya regresé. Voy a tomar agüita. Me hicieron tomar agua. Giorgio-Romero. Oye, cheque. ¿Has probado el queso badotas? Marmota-chat. Ezequiel. Güey. ¿Estás vivo? Ajá. Marmota guión bajo chat. Casi me muero por tomar agua. ¿Cuánto quieres por hacer un gemido? Cheque, Ezequiel. ¿Has probado? ¡Ah! ¡Sí entendí tu albur! ¡Sí entendí tu albur! Gracias, familia Peluche, por enseñarme ese albur. Marmota guión bajo chat. Dispongo de una camioneta. ¿Has escuchado el queso badota? Marmota guión no, bajo chat. No, nada más conocí el queso baba. Y una cuchara. Esto, güey. Así que, ¿cuánto quieres por ser un gemido? Dispongo de una camioneta y una cuchara. Este güey. Güey, ¿afirma de que me pueda poner una capita aunque sea blanca, güey? Solo, mira, solo por ejemplo, yo tengo una, güey. Pero fue las... Deja, checo, ¿cuáles tengo? Creo que son... Creo que esas... No, güey, nomás... Nomás tengo una, güey. Me sale una con unos hotcakes. A mí no, me sale esta del creeper. A mí me salió esta. No, güey, yo nomás tengo esta del creeper. ¿Sí, no? Yo no tengo esa. Yo tengo esta del creeper. Ah, yo nomás quisiera una capa blanca, güey. Así se vería chido. No, es... no, güey, no se puede. Solo en Minecraft, en Java se puede ponerlas. A ver, ahora. Todavía no subas. Pero ¿por qué? Güey, no lo pensé ni dos veces y ya sabía que era Moon Knight. Malnota guión bajo chat. ¿Por qué me obsesioné con esa serie, güey? Está muy buena. Marmota guión bajo chat. Por si el superhéroe ya me llamaba la atención desde antes, güey. No, había con... Lo único que maldito es que el tercer mundismo no me deja comprar los cómics, güey. ¿Cómo no? ¿Sí lo venden? Si venden los del Fortnite, no creo que no venderían los de Moon Knight. Sí, güey, pero ¿cómo comparas Fortnite con Moon Knight? Y tampoco voy a conseguir los cómics así clásicos de los. Sus primeras apariciones, güey. Oh. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí. En fin. ¿Y Taco? Bueno. No, a la bestia, muerto. A la bestia, güey. Te cambias más de skin que de calzones. No, nada más estaba viendo si puse bien la de Moon Knight. Porque ves que te pones así o así, ¿no? Ajá. Nada más quería ver si la había dejado chida. Pero sí, la puse chida. Yo decía, ¿ya puedo subir por ahí o todavía no? Todavía no, de hecho está tapado. Todavía no subas, no, abuelo. De hecho, que hubiera un mod que me deje cambiar el arco y las flechas por... Es algo también referente a Moon Knight. Sí, güey, lo acabo de decir, por los dados media luna. Marmota-chat. Estoy seguro que puedes decir por bueno, qué. Bueno, Ezequiel, hay unos vidrios. Sale, fea, cuídate. No. Todavía no subas, güey. Subí por el que ya estaba hecho. Ok. Jerónimo. ¿Por qué saltaste? Porque hay dos mesas de crafteo aquí. Es necesario. Marmota guión bajo chat. Si tienes lavadora, ahí la vemos. ¿Y por qué no mejor la integras a la pared, la que está aquí? No sé, este güey. Si tienes lavadora, ahí la vemos, este güey. Eso es más Marmota viejo que qué sé yo, güey.
y deséame suerte porque mi casi novia es mañana me va a decir algo. Tengo fe. Este güey. Ah, su bestia. En fin. ¿Dónde estará Taco? No sé, me voy a... Me voy a quitar la capa, no me gustó. A su bestia. ¿Cómo se quita esta madre? Nada más dale a quitar, güey. Ah, no dice ninguno. Efectivamente. No está tan chida la skin de Monet, la puedo mejorar. Marmota guión bajo chat. Vendo mejor bebés de skin por alguna de si mis quieres. Skins normales. Ajá, aquí. Y aquí está mi skin normal, la de minero. Si hay que ser minero. Exacto. ¿Mistura? Me caí. ¿Dónde estás? Aguanta. Ahí está. Aguanta. Ahí voy, abuela. No me puedo morir. No me puedo morir. No me puedo. Ahí está. Ahí está. Excelente. No pasó nada. Voy a bajar para abajo. Este güey. Ahora subimos y creo que. Espera un momento, todavía no subas, abuelo. Este güey. Y justo pasa en un teaser de Moon Knight en la tele. Ya, su bestia, parece que el destino ya quiere que todo sea Moon Knight. Oye, está muy chida la serie. Pues sí. ¿Es en serio? ¿Se está pasando un Marmota guión bajo chat. Ya no tiene excusa hoy para su amiga. Dizque pa, matar la tusa no, que porque no, un hombre no. Le pagó mal está dura y abusa se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. ¿Qué pedo con lo que dices tú, Diego? Ya puedes subir, abuelo. Este güey. Pero ya seguro. Y ahora sí ya es seguro. Está oscuro, pero es seguro. Ok. Solo escuché algo que dijeron de un suero ahí en tu tele. Están pasando comerciales. De un suero. Sal de ahí. Ya salí. Ah, bueno. Este güey. Ahora aquí también vamos a buscar diamantes. Y ya traigo mi skincita normal. No te puedo pegar. Mira, acá hay algo, güey. Esto es arcilla. Aquí hay oro. Ah. Ah. Tú, ¿no? ¿Me están matando? No, no. Pues sí. ¡Hay una bruja! ¿Dónde? Ya la maté. Vámonos, vamos para acá arriba mejor. Vámonos de aquí, fea. Nel, yo soy el hotcake, así que los mato al caso, ay. Este güey, el hotcake. ¿Nunca viste ese meme, en serio? Te lo juro que no, güey, te lo juro que no. Es como una captura de WhatsApp donde le preguntan a la... Una persona otra, güey, ¿por qué no salió Hotcake en los Avengers? Pero porque le cambió el... ¿cómo se llama? Ya entendí. Y ya, de esas clásicas, no voy a hacer meme, güey, y le hacen meme y le ponen pues, unos hotcakes en la cara a este... Okay. Ya entendí. Y de ahí se quedó lo de Hotcake. Hotcake. Hablando de Hotcake, ¿dónde estás tú, güey? Arriba de tu cabeza. ¿Y cómo llegaste ahí? Picando. Pues ahí voy. Apúrele.
Ah, ahí voy, ahí voy. ¿Dónde es? Espérate, si no son enchiladas. Hablando de eso de las enchiladas, me acabo de dar cuenta de algo. Ezequiel. ¿Qué? Si has oído esa expresión, ¿no? De no son enchiladas. Creo que no. Que la usan cuando alguien quiere algo urgente, güey. Y le dicen, espérate, no son enchiladas, porque según es tan rápido. ¿Qué pedo? Pero si a alguien le pides unas enchiladas con urgencia, no puede usar la frase en tu contra, ¿estás de acuerdo? Pues sí. ¿Y Taco? Ya que Taco creo que se fue a dormir. ¿Qué? Y me dijo que se iba a quedar hasta las 11. Taco ya se fue a dormir, ya son las 11, lo más seguro. Este güey de taco, capaz que le marco ele ah, no, elegante y es muy caca y siempre ese güey se va a vender tacos. A ver, ¿para dónde vamos a picar entonces? Nada más necesitamos un poquito de piedrita de esta, güey. Para... Porque hay un Enderman. ¿Dónde está? Ya se fue. ¿Dónde está que lo macheteo? Ya se fue. Este güey, tenía que ser Oaxaque. Oh, se me rompió el pico. Este pendejo. Subimos para arriba. Aquí hay bastante oro, güey. No lo piques, yo tengo un pico con fortuna, recuerde. ¿Y dónde está tu pico con fortuna que no lo usas? Ya lo traigo. Nada más Pues... déjame ir a dejar unas cosas a los cofres. A su máquina, ya creció esta cosa, quitando. Roto. Llegué. Chido. Deja estornudo. Estoy. No estornudé, se me fue. Ah, qué cosas. ¿Dónde madres es? ¿Qué, güey? No sé, ¿por qué traigo granito? No sé tú. ¿Por qué traigo Odisea Salia? ¿Por qué traigo bloques de musgo? ¿Dónde dejo estas porquerías? Mira. Estoy. ¿Dónde dejo estas porquerías que no sé dónde dejarlas? O las tiro. ¿Qué porquerías? Algo que dice azalea, alfombra de musgo y bloque de musgo. A la basura. Entonces sí lo tiro. Ojo. Bueno, ahorita Porque vengo, me voy está rápido dando afuera. sueño. Déjame subir. Sigo con esa partida del Fortnite que ganamos y no hicimos nada, literalmente. Nada más se murió Taco. ¿Cuál? La que me acaba de pasar ahorita, güey. Pero ¿quién mató al bot? Si era bot, ¿no? Porque no se definía muy bien. Taco. Oye, ¿cómo fue posible que quedáramos nosotros contra unos bots? O sea, de plano, no nos tocó contra nadie, bueno. No, es lo milagroso. ¿Cuánto te apuesto que ahorita que nos metemos al juego y perdemos? Porque siento que sí. ¿Lo calamos? Ya estamos aquí, no vamos a andar cambiando de juego, qué pedo. ¡Sí! Es más, No. ¿cuánto cuesta el GTA V? Güey. Te pongo la mitad. Ay, bestia. Ahí te vi caer. Ahora voy a subir por el otro elevador.
Simón, súbale. Abuelo. Estuve. Es más, deja, voy a revisar rápido. Me voy a meter a la Epic Games Store. A ver, ¿cuánto cuesta el GTA 5? A ver. A ver, Epic. GTA 5. A ver, GTA 5 Premium Edition. Es el único que venden en Epic Games. Y está chido porque te viene con esto de... Con que por qué me están disparando flechas. No sé, ahora regrésamela. Este güey. A ver. Regrésame mis flechas o si no. Tome su basura. Este güey. No abre. Bueno, mientras carga. ¿Qué está haciendo? Nada, solo quiero... No sé, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hiciste? Eso, eso. Me voy al agua, ¿qué dice? Oye, ¡ah, cómo! No soy yo. ¿Cómo? ¿Si estaba en el agua? Tengo poderes, güey. Me meto al agua, dice. No pudiste, nada, no pudiste. A su máquina, atacaron el GTA 5 ahorita. ¿En cuánto? 599 varos. Y yo lo conseguí gratis. A ver, en Steam. ¿Dónde está Steam? Espera, güey, ¿por qué? Tenía que hacerlo y lo sabes. ¡Qué gay! No sea gay. Estoy revisando el Steam. A ver cuánto cuesta. No, ya. Meterme aquí, dice. Como si no tuviera un pico para romper ahí, güey. Este güey. Mira, en Steam. Mira, voy a poner que nací en el 1944. ¿Por qué? Porque no revisa nunca la edad. ¿Por qué siempre poníamos así? Era tan grande. A ver. A su máquina, 570 varos. Este güey. Pero son la edición premium. Yo quiero. A ver, la edición normal. ¿Dónde está? ¿Dónde están las sin extensiones ni nada? Así a lo seco, así sin nada. Como taco, que no sirve. A su máquina, el puro juego está en 599. Sí, está caro. Wey, a una amiga se le hizo caro un juego en 66 pesos, güey, no sé por qué. ¿Por qué, güey? 66 pesos es una oferta. Sí, ya sé, güey, no digo su nombre para no quemarla, pero... Bueno, sí. Creo que ya sabes de quién hablo. Más o menos, creo que sí, creo. La única chica que ha jugado con nosotros. Ok. Entonces es ella. Pero bueno, el punto... Pues entonces, pero el pedo es que dice que estaba en 66 pesos el juego que quería de Alien, güey. Es una oferta, güey. Ah, sí, güey, hasta me dije, le dije cara a la skin de Moon Knight. ¡Ah, pérese, abuelo! Te verás como... Porque sí... hasta... Hice cuentas, güey, o sea, hice cuentas y, o sea, mi skin solita vale 330 pesos. No es cierto, costaba 230 porque el club te da 1000 pavos. Pero yo no tengo club, güey. Vale, te hubieras comprado el club, güey. No lo pensé, güey. Hubieras usado un poco el cerebro, güey. Voy a caer. Mira que ya va a salir la nueva skin del club y quién sabe qué va a ser. Es cierto, a ver qué skin sacaron nueva del club. Y wey, y aparte te dan así el pase, wey. Wey, no me importa.
pero es el pase, o sea, son mil, o sea, serían 2500 pesos por 230 varos, güey. Güey, güey, ¿de qué me hubiera subido a comprar el club si ni siquiera, si de entrada la skin no me interesa, güey? Pues sí, pero los pavitos, güey. Pero qué, güey, ya tengo mi skin de mona y soy feliz, ya chingada su madre. Pero gasta, ¿cuánto gastaste, fea? No, ahora sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Ahora sí, ¿cómo el mío? Una recarga de pavos de 400 y algo. ¿Tú hubieras comprado el club? ¿Y eso qué, güey? Ya, y de todos modos, como reclamé los pavos del pase de batalla, pues tengo, me recuperé 1500 pavos, güey. Se paga solo. Eso concluye que Taco no sirve. Este, güey. Pero ya ahora sí, no voy a intentar no comprar nada y guardar los pavos de este pase de batalla para el otro. Y el otro. Y el siguiente. Y el siguiente. Ahí voy. ¿Dónde vas? Para abajo. Y luego para arriba. Se me olvidó traer madera. Me cago en todo. Deja, vuelvo a subir para arriba. Bueno, sé por qué tengo sueño. No sé, güey, yo no tengo sueño. Vamos a revisar cómo va la venta de Marketplace. A ver qué preguntas tontas hacen. ¿Esto está disponible? Sí. Ah, bueno, gracias. Dejen, no vuelvo a preguntar nunca más. A ver, nada más hubo tres personas que preguntaron, está bien. Este güey, ¿por qué hiciste este túnel? ¿Cuál túnel? Ah, para subir. ¿A dónde pasa esto? Arriba. ¿Dónde es arriba? La casa. Aguanta, voy a hacer así lo mismo que arriba, pero que abajo. ¡Ah! ¿Entendiste, verdad? ¡Se dijo! ¡Ay, güey! Ahí vas para abajo. Güey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy yendo para abajo? Ya vas para abajo. ¡No! ¡Me hago! ¡Güey, qué pedo! ¿Qué? Se cortó la bajada, ¿qué pedo? Ya la arreglé, haz pa fea. Uy, ya me había espantado. Tranquila, tú tranquila, yo nervioso. Decí que habías hecho un hoyo enorme que llegaba al... Petro, qué sé yo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Para qué, güey? Sí, ves que cuando haces tu publicación de Marketplace... siempre hay un güey así que intenta ser muy así intelecto 200 de IQ ofreciéndote menos, literal, de lo que vendes. Ah, regateando. Sí. Güey, o sea, son... Sí, ¿verdad? Son juegos de Xbox, güey, originales en disco con todos sus empaques, güey, en 200 varos, güey. ¿Los estás vendiendo? Sí. Ajá. Y me dan 100 pesos. Wey, no manches. ¿Y cuánto te costaron en su momento esos juegos? Esos han de haber costado porque... Eso fue de una Xbox así que fue usada, wey. Pero creo que han de haber costado... Le tiro a unos 700 varos, como por ahí. Wey, ya los estás dejando en oferta, no manches. Wey, tengo unos de Play 3, wey. Tengo el Call of Duty Black Ops 3, wey. Y fíjate, viene incluido con el Black Ops 1 gratis. Wey, en mil... Ese fue, creo que costó mil y cacho, güey. Y lo estoy dando en 150, güey. Güey, básicamente los estás regalando. Efectivamente, güey, pero pues yo creo que ya se devaluaron, güey, ya tienen como 6 años. Pues sí. Pues sí. Sí.
Efectivamente, tacos es el Max 2. Dijo que iba a volver, güey. Y no volvió. Sí. Vamos a ampliar un poquito. Ah, güey, lo único que podemos hacer son picos de diamante. ¿Por qué? Porque son God. Porque estaban tocando música de piano. Güey, que estoy viendo una película en mi casa, hermosa. Güey, que se escucha fuerte. Yo decía, a la bestia, ¿quién sabe tocar piano? Porque yo no. Vamos a picarle por aquí, fea, mira. No te quedes Okay. afeca, mija. Me da miedo. Entonces aquí picamos en línea recta. Sí. Y cuando veas diamante, ya sabes, no los piques. Eso déjamelo a mí. Se te rompió el pico. Lo bueno es que traigo otros tres. Sí. Espera, ese ahí no. Antorcha, porque ya no se ve nada. Pon la luz. Concluimos, Taco es Max 2. ¿Por qué? Porque nos abandona. Efectivamente. ¿Qué tal? Aquí hay acero, güey. Digo Un hierro. palo de tal astilla. Ahorita voy, güey. Estoy aquí ampliando porque esto me da claustrofobia. Bueno, voy a picar el otro túnel a ver si sale algo más. En el que empecé ya había. Ajá. En el. O sea. Bueno, en el túnel que ya he empezado ahí, ¿cómo se llama? Sí. Hay hierro, para que ahorita si puedes ir a picarlo. Aquí hay lapislázuli. Ahí voy. Ay, güey, perdón. Ahora, no se No muera. sé. No se muera, abuelo. Estoy bien, no sé qué me pasó. Lo que pasa es que son quesadillas. La lapislázuli sí lo puedo picar sin pedos, ¿no? Nomás para abrirme paso. Ese sí, ese no es tan relativo, se podrá decir. Mira, hierro. Bueno, sirve que consigo experiencia. Aquí no. Ay, güey. ¿Qué? Encontré como que una especie de cueva. Ay, bueno, hay hundido aquí. ¿Qué? ¿Hay un Que hay Dido? agua. Ah. Agua. Yo ¿Qué me dije, entendiste? Dido. Dido, yo de qué pedo. No, güey, dije que hay agua. Hundido, de hundición, de hundirse, de Ah, pero agua. habla bien, hija, habla bien. ¿Y dónde está el agua? Oh, ya lo tapé aquí. ¿Dónde? Chingada, ¿dónde quedé? ¿Dónde quedó? Ahí está. Ah, es una mina acuática. Un dildo este güey. ¿Ves? Por eso Dije un vivo. vocaboliza bien, güey, por favor. ¿Qué entendiste? Dildo, güey. No sé qué estás pensando, puerca. Es que habla bien, güey. Oh, yo sí hablé bien. Tú eres el que anda No, no, pensando en no. cosas que no son de Dios. Recuerda, ahí están los clips. Vamos a ver qué dices. Dije hundido. Tú eres el que no anda pensando en cosas de Dios, nuestro Señor. Este güey. Vamos a. Es más, voy a escribirlo así. Es el minuto. Una hora. 09. 00. Lo voy a mandar al Flaco chat porque guión me da bajo flojera escribirlo RNS. por el WhatsApp. 1 hora, ¿Picaste 9 el hierro? minutos y 0 segundos. No tengo antorchas. ¿Qué dijiste? Que sí picaste el hierro, güey. Aún. Ah, el de Ayiquilla. Ahora, güey, no sé si tú te diste cuenta, pero yo sí me di cuenta de algo.
¿Qué? Si no tenemos carbón. Cierto, cierto. Mira, tengo una idea, no sé qué pienses. ¡Boom! ¡Tienes una idea! ¡Vaya! Mira, güey, te dejo mis antorchas que tengo aquí, son pocas, son 46. ¡No tengo pues espacio! Te las dejo y... Ya tengo espacio. Mira, tú dan por la hora aquí la cueva y yo me voy a la... afuera a talar árboles para hacer carbón vegetal, aunque sea. Mejor vamos a buscar carbón. Sígueme. Por eso, güey, pero piénsalo. Tú buscas aquí, si encuentras carbón, pues ya no lo llevamos. Y mientras yo voy haciendo carbón vegetal. Es que el carbón no aparece en capas bajas, ese aparece en capas altas. Por eso voy a también subir. Vámonos. Es por acá, güey. Güey, ¿por qué quieres perder tiempo? No, güey, te lo juro. Acuérdate en el mapa que envié, güey. Decía que el carbón aparecía en capas altas. Ya sé, güey, pero o sea, ¿estás de acuerdo que... podríamos estar generando, y bueno, yo el carbón vegetal, tú buscando materiales y ya con eso abarcamos dos cosas al mismo tiempo? O sea, sí, pero... pero ocupamos carbón, güey, la verdad sí ocupamos mucho carbón. Por eso te estoy diciendo, güey, o sea, literalmente estamos en un bosque. Espera. Habías dicho que tú habías visto una jungla, ¿no? Sí. Ve a la jungla, ahí... agarra ese... ajá. Ese. Ahí en la jungla, güey, es donde hay más madera de esos árboles, güey. Llévate el hacha de diamante que está ahí en el cofre. Espérame. Déjame dejar todos aquí. Pam, pam, pam. A ver, la cubeta no la voy a estar, el bote pam, lo dejo, pam, comida pam, me la pam, llevo. Pam. Y me llevo una cama por si necesito hacer un refugio temporal. Yo también. Creo que había dejado las camas. Ah, las camas, esas las dejé allá. Tengo una azul. Y me llevo el hacha de... bueno, me llevo todas las hachas que tengamos por si se me acaba. Pam. Creo que con la de diamante alcanza para hasta 1700 bloques. O sea, 1700 de carbón. Ok, entonces déjame ver qué hora son del día. Está lloviendo. La hora, pues son las 11 y 14 minutos, güey. No, en el juego, güey. O sea, quería ver el clip si es de día o de noche. Ah, especifícate, güey. Bueno, yo voy a la jungla. Ignacio. Espérate, Ezequiel, dijiste que tenía... creo que dijiste que había una montura de caballo, ¿no? Sí. Dámela, güey, por si encuentro un caballo. Acá está, güey, llévate una correa, porque esos güeyes se pierden. Sí, güey, y me voy a llevar un pedazo de valla para amarrarla. Sí. Ahí no, güey. Ah, eso es madera. No, para aquí agarré la valla, güey. Ah. A ver, así, dámela. ¿Dónde dejaste la de esa? Montura. Y... ¿qué crees que iba a decir, güey? Pero no lo dije. No. Tienes un problema con... bueno, voy a dejar los picos porque pues voy a... bueno, me voy a llevar nomás uno. No. Bueno, no, ¿sabes qué? Creo que voy a dejar el arco. Arco. Me va a llevar... dos así de estos. Y ya. No voy a arriesgar mi arco encantado. Voy a llevarme nomás dos picos. Jugamos con el control porque es más cómodo. Voy a dejar mi encendedor. Me llevo las hachas. Está pasando el tren. Bueno, me falta una cubeta. Sigue pasando un tren. Me vas a pelar la riata en todas las dimensiones ávidas y próximas a ver. Voy a añadir ese audio también, güey. ¿Ey? Sí, güey, aquí estoy. No te mueras.
sigamos. Ahora sí, ya me voy. Au. A ver, tengo una idea medio, no sé, yo creo que puede servir. O sea, de muy, de que no tienes cerebro, pero eso creo que no tienes. Pues no, no tengo una idea que provisional, güey, en lo que llego. A ver. Tenemos aquí troncos normales, güey. Y tenemos un pingo de retoño. Ajá. Dejar crecer la, el... Eso. No, güey, mi idea era mientras, güey. ¿Ves que dónde estás, güey? Ven. Ya encontré, ya me fui, güey, ya encontré carbón. Bueno, pero dame tu idea, ahí me imagino. Mira, en un horno voy a dejar una madera que tengo aquí. Ajá. Yéndose de una vez para que no se acabe el carbón. Ok. Y la voy a dejar quemándose con los retoños estos que tenemos aquí. Ah, ya. O sea que vas a usar, o sea, retoños como combustible. Ya entendí. O sea, vas a usar los retoños de combustible y vas a poner los tronquitos para que se caliente. Exactamente, para sacar la madera vegetal. ¿Ves, güey? Si tengo cerebro, no como taco. Bueno, aquí lo dejé dos hornos en la segunda fila, güey, al lado de libros y de pociones, por si necesitas ahí carbón. Ajá. Ahí hay un poco ya haciéndose. Espero que funcione el plan y tengamos algo de carbón. Ya tengo 41. Pero vamos a estar mucho más, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¡Au! Tengo una idea. Voy a regresar y hacerme pociones de visión nocturna. ¿Ocupas? Me vendría bien. Pero, pues, nada más voy a estar en la jungla, güey. No voy a meterme a cuevas ni nada. ¿Velocidad? Ah, velocidad, sí. Pero visión nocturna porque pues se hace de noche, güey. Pero llevo, bueno, llevo algunas antorchas, pero está bien. ¡Oh! Ya voy llegando, güey, ¿dónde estás? Ya llegué. Ahora me tendrás que esperar y buscar la receta de cómo se hacía esa cosa, porque se me olvidó. ¿Qué? Güey, pues se me olvidó, güey, ¿qué quieres que haga? No sé, güey, concentrarte. A ver, güey, me sé algunas recetas. Me sé la de visión nocturna. ¿Por qué puse esto? ¿Qué cosa? A ver, voy a buscarla rápido. A ver. Visión nocturna, si se... Ay. Me muteé por error, güey. Sí, güey. Poción de velocidad. ¿Un tutorial de YouTube? No voy a ver un tutorial de YouTube. Y con Loquendo, ¿no? Hola, amigos de YouTube. En este tutorial vamos a... Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Qué pedo, güey. Okay, bueno, el que no haya visto un video, lo que no tuvo vida. Ok, a ver. Resistencia al fuego. Ah, mira, con lágrima de gas es la de regeneración. Ajá. Sí, güey. Ok. Ok, ya sé cómo hacerla. Ya me acordé. Mira, qué curioso, no sabía que haciendo así... Así es así. Oye, no me acordaba. Mira, la de fuerzas, bueno. Con esa. Ya tengo la alquimia. A ver, ¿y qué alquimias vas a hacer, güey? Guáchate nomás, qué alquimista voy a hacer hoy, güey. Guáchate nomás. Güey, ya salió un poquito de carbón vegetal aquí. ¿Qué ocupas, güey? ¿Cuál ocupas? ¿Qué poción ocupas? Yo creo que velocidad y visión nocturna. Entendido. Pues este nomás era el... Lo del carbón lo dejamos en minerales, ¿verdad? Sí. De mientras se va a quedar ahí. Minerales, carbón. Ya hice un poquito de carbón vegetal, güey. Ok. Me parece excelente, abuelo. Pero pues ya necesitamos las pociones, güey, ya para ir rápido a ese pedo. Porque tenemos un buen de botellas de agua. Pues tú, güey.
¿Yo qué? ¿Quién es el alquimista? O sea, sí, pero... pero yo no las hice. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿qué me ves? ¿No las habrás dejado preparadas para hacer... ¿no? ¿Funciones y se te olvidó? Creo, posiblemente sí. Todo por culpa de Taco. Ya sabes, Taco que no hace nada. Taco de carbón. Este, güey. Taco de perejil. ¿Hiciste otra mesa de estas? Sí, porque para ser más rápido. Va una. ¿Por qué pusiste un botón en la mina? Porque está bonito. Este, güey. Por eso, güey. Porque está bonito. No puse el Ignacio. ¿Por qué dices eso? No sé, güey. Se me quedó así nomás Ignacio. ¿Ezequiel? What? ¿Y el ajolote? No sé, güey. Yo lo dejé ahí. A mí no me veías. ¿Ya no está? Güey, el ajolote. ¿Ya no está, güey? Güey. El ajolote. Me tomo esa poción. Ezequiel, ya no está el guajolote. Digo el ajolote. Porque dije guajolote. Guajolote. Sí, no, güey. El ajolote, digo. Güey, ¿te imaginas que metieran guajolotes a Minecraft? Estaría raro. Güey, podría ser por alguna actualización de Día de Gracias o algo así. Posiblemente. Pero no, en serio, no está el ajolote. El ajolote, güey. No. Tanto que nos costó traer. Bueno, no nos costó tanto traer el ajolote. Pero, güey, no, para no irte, pero algo me dice que fue uno de los zorros que se lo comió. No creo, güey. Los zorros no comen ajolotes, o quién sabe. Pues Fox McCloud no fue, porque aquí está mi chiquitín aquí en. Ese güey. En la parte de arriba. Cuélguenlo. Au. Recolectamos azúcar. Te voy a dar más pociones de velocidad a ti, güey. Yo me llevo más de visión nocturna. Ok. Ok, vamos aquí. Quítese feo. ¿Yo tenía perros? Que yo sepa, no. Lo que solo te... Ah, el collar verde es mío. Me lo llevaría a que me haga compañía, pero no quiero arriesgarme a que lo maten los pinches esqueletos de lo que me voy a encontrar. No lo hagas. Se muere. Mi pregunta es, ¿por qué todas las pociones tienen que ser con base al... esta cosa? No lo sé. Primeras pociones de velocidad. Segundas pociones de velocidad. A ver, quito. Pongo. Taco. No sirve. Veste, ya hice muchas de esta. Quita. ¿Ocupas velocidad 2 o velocidad así normal? Pues lo que sea más rápido para ir o para llegar hasta allá, güey, porque sí está lejos del pedo. Velocidad 2. Ok. Se acaban en un minuto, pero irás muy rápido. A ver qué pedo. Entonces, ¿ya están las pociones? Ya casi. A ver, ¿dónde estás haciendo tu hechicería? Aquí. Agárrate estas 6. Agárrate estas 6 que van a estar aquí. Pues mira, por mientras ya tenemos un poquito de carbón vegetal. Tenemos 44 aquí. Ahí está, güey. Tómate. ¡Me equivoqué!
¿Qué hiciste? Era con piedra luminosa, pero llévate esas. Ya, lo que sea sirve. Bueno, llévate estas, güey. Estas llévatelas. ¿Las 6 pociones? Sí. Ok, mira, yo creo que vamos a dormir porque ya es hora de dormir aquí en el juego. Me decían, yo pensé que ibas a decir en la vida real. ¿Y parto en la mañana? Sí. Pues sube, güey. Aguanta, estoy preparando las siguientes pociones. Ahí voy, a su paguey. Mimimos. ¿Güey? Ay, perdón. Estaba viendo mi teléfono, te tardó. A su papuela. Bueno, ya es de mañana, ahora yo parto a la jungla. Espera, güey, espera. ¿Qué? Toma. Toma estas otras más. Son ahí como ya, han de ser como unos... una hora de pura poción. Estas son tuyas. Ok. ¿No quieres de visión nocturna? No, güey, yo creo que con este tengo. Ok. Lo malo es que las pociones me quitan espacio. Cuando son frascos vacíos se pueden apilar, ¿no? Sí. Pero tómate una de ya, güey, para que vayas más rápido, mejor. Ahí voy. Allá voy. My name is Barry Allen. Este güey. A ver. Taco de ajolote. Ahora pónganme la música de Sonic. Todo disparejo, güey. Malito delay. ¿También me ayudan a dar rápido estas cosas? ¿O solo es para correr? Uy, creo que... Hay un hechizo. Ese es un hechizo para eso. Así que... Ah, pero eso es para las armaduras, ¿no? Sí. Efectivamente, ya tenemos pociones. Taco de ajolote no sirve para nada. ¿Cómo que estoy yendo bajo el agua? No sé tú, güey. Muy bien, tenemos pociones. Yo tengo pura división nocturna y solo unas de correr. Corre fast. Aquí, bueno, no tuve que correr mucho, pero aquí ya empieza a ver roble oscuro. O le corro hasta la jungla. Roble oscuro también da varias, así que podrás talar algo, pero dan mucho más, obviamente, los de jungla. Ok, entonces me voy directo a la jungla. ¿Por qué también estás cantando esa? También estás cantando esa de Sonic. Es muy rápido, güey. Gotta go faster. Es que no es hora de pensar, es hora de correr. Oh, no es hora de pensar, es hora de correr. ¿Qué pedo con el idioma español? No sé, güey. Se parece a Taco. Ah, la bestia, porque se parece a Taco. Todo se parece a Taco ahorita porque nos dejó. ¿Eso incluye tu nalga izquierda? ¡Este güey! ¡Tú dijiste todo! O sea, no literal. ¡Au! Ah, ¿viste? Bueno. ¿Viste? Por tu culpa me pegó un zombie. ¿Soy yo o la poción de velocidad da más hambre? En teoría debería poquito porque pues vas como Sonic.
Por eso, es como el principio de Flash, güey. Más o menos. Si sabes que Flash, ¿por qué Flash tiene que estar tragando un chingo, no? No he visto tanto de Flash ahorita. O Sonic también, bueno, aplica con cualquier personaje que tenga el poder de la supervelocidad. Ah, ya te entendí. Tiene sentido lo que dices ahora. ¿Te has dado cuenta que esos güeyes tragan un chingo? Sí, efectivamente. Tiene que ver, igual como tienen super velocidad, tienen super metabolismo, por lo que comen no les da energía suficiente, güey. Tienen que comer mucho más que un humano normal. No tiene falla tu lógica, güey. No, de hecho se lo explica Flash, güey. Oh. Ay, güey, Entonces, sí está, lo dice la película de la Liga de la Justicia. no la he visto, güey. Me ha dado flojera. ¿Ves? Ok, ya empecé a ver los primeros árboles de jungla. Sí. Voy a tratar de subir para talarlos de arriba para abajo. Estoy encontrando hierro. Au, au. Muy bien, muy bien. Este güey. Me pegó Creo que dos me un encontré zombie. el. Creo que me encontré el árbol de Rafiki del Rey León. Este güey. Ahora todo ya se parece a las películas. Sirena. Debajo del mar. Ese güey es un cangrejo, ¿lo sabía? Ya sé, güey. ¿Sabías que la Güey, sirenita es mitad humana y mitad pez? güey. Estoy casi forzado a saber eso, güey. Es la película favorita de mi novia. ¿Sabías que el Rey Leo, la película del Rey León trata sobre un león que es chiquito pero se transforma en un león? Güey. ¿Y tú sabes que se basa en Hamlet? Sí. ¡Ah! Me caí, güey. Yo también me caí, güey, del árbol, ¿qué pedo? Pero me espantó más tu grito, ¿qué pedo? ¿En serio te espanté? Sí, güey, ¿qué pedo? Güey, pues es un grito normal. ¿Qué esperabas? Ya sabes que yo grito cada rato luego. Me quedo sin aire. Sí, pero unos son gritos normales de humano y otros tus gritos de vieja, güey. Este güey, gritos de vieja. Sale ese Güey, güey ni mi hermana grita así. de... Este Güey, ni mi güey. novia grita así. Qué bueno que saqué que está en clip esto. Ah, Pablo. Pablo científico. Momento. Esta mina ya la visitamos. A chinga. Sí, porque aquí está la parte en donde te fuiste directamente a la lava. Yo los y te subí ahí donde el de Valdio, venga. Ese. Creo que ya te Estoy viendo acordaste. ya va. Ah, sí, güey. Creo que ya te acordaste qué clip. Sí, le valió verga. En donde te dije que si echaba agua. Sí, güey. Pues si le echo agua. No le vas a echar agua. Espérate, estoy comiendo. Ah, su bestia. En fin. Todo es por culpa de Taco. Che, algo raro. ¿Que te van a violar? No, es que pensé que escuché un... ¿Cómo se llaman los aldeanos estos grises? Ah, los. Le fue a poner los home. Los aldeanos. Malos. Bueno, yo me quedo con el nombre en inglés, creo que es Pillagers o algo así. ¡Villagers! Un creeper. ¡Qué te digo! ¡Pillagers! Un creeper. Todo, viste, todo es por culpa de Taco. Yo oigo unos, pero no los.
Se lo acaban de violar al güey. ¿Qué fue ese ruido? Yo te lo juro que escuché unos aldeanos malvados. Sí, exacto, eso escuché. Este güey. Capaz. Este güey. Ya los estoy alucinando, no sé qué pedo. Pues sí, alucinadas también en este... Iba a decir otra cosa, pero mejor ya me callo. ¡Ay, tu frasecita! ¡No! Era otra cosa. Tú alucinas a Taco y no te dice nada. ¡Me de ser Max! No, eres Ezequiel, que es peor. Eso es mejor, porque Max no los Max no tienen derechos. ¿Qué tiene que ver? Se llaman Max. Bueno, sí, Max renunció sus derechos cuando abandonó a Taco. No, es que por un programa de televisión. Bueno, ya encontré carbón. ¡Au! ¿Por qué madres no subo? Mira, imagínate es. Imagínate que es lo que a lo que siempre te montas, pero. Pero pues en el juego. A tu jefa, güey. Este güey. ¿Duerme? Mierda, ya está haciéndose de noche. No puedo mimir, güey, ni modo. Estoy en la mina. Ah, se me está yendo el efecto. Atos chingó a mi madre. Efectivamente. Por lo menos me voy a meter dos bloques bajo tierra. Ah, sí, se me fue el efecto. Ya puedo ver. Ya puedo correr. ¿Qué feo se siente estar en un hoyo? Me siento como en el ranchito de Taco. El rancho de Taco, este güey. Pues así de feo se le sentir, yo creo. Ah, pero es que hace calor ahí en ese de ahí. Imagínate un lugar con 45 grados y ya te digo todo. Ah, poquito, güey. Si una vez llegó a 50. ¿Cómo ves? No mames. Y ahora sí puedo decir, güey, mis respetos a los albañiles, güey. Que trabajan a una a esa temperatura. ¿Qué hago con eso? No sé, güey. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo no se mueren? Sí, güey, trabajan a una temperatura tan alta. Yo tengo una teoría de que los albañiles se los hacen en laboratorio o algo así. No se hacen en laboratorio. Es que no son humanos normales, güey. Sí, güey, aguantan a sus jornadas extremas. ¿Cómo le hacen para estar? ¿Cómo le hacen para estar tan mamados nomás tomando coca y fumándose un Malboro en la mañana? Y una Tecate. Yo creo que los poderes están en sus mochilas, güey. La mochila de la Barbie que le quitan a la hija. Sí, la mochilita de la Barbie. Si no tiene mochilita sí, de... Güey. Si no tiene mochilita de Barbie, güey, no es albañil, güey. ¿Cómo ves? Porque son como albañil. ¿Mm? Albañil que no traiga mochila de Barbie fracasó como albañil. Efectivamente. No, pues está con fracaso desde que nació. Pero si Taco no es albañil, parece, pero no es. Taco es ratero de las combis. Wey, Taco es el Tepurocho de la esquina. ¡Tepurocho de la esquina! ¡Este wey! Mínimo, explícame qué es eso. Pues un borracho, wey. Un mono ahí drogadicto. Ah. Veo que no es como los borrachitos, no esos nombres de muy chilango. Espérame tantito, güey. Voy a cerrar la ventana de aquí a que tengo enfrente aquí en el comedor. Este güey, agua si ves a la llorona. No seas mamón, güey. ay. Ah, su bestia.
Ah, su máquina. Encuentro una mina. ¡Au! Ya volví fea. A su bestia, güey. Pues que era ventana de los camiones, ¿o qué pedo? ¿Por qué, güey? ¿Qué si sí oíste? Sí, güey, casi que estabas tirando tu ventana. Pues está bien duro el marco de la ventana. A su bestia, pues que es ventana de camión, ¿o qué pedo, güey? No sé, güey. Están en el séptimo, no las necesitamos. Bueno, pero No, no, seguimos. no, no me digas de la pinche llorona, yo le tengo miedo a la llorona. Pero güey, no existen, güey. ¿Cómo sabes, puto? Ya la viste, ya la visto, no la viste para asegurarte que no existe. Sí, le hice, ¿y te acuerdas de Charlie? Mira, hice el cuadrito ese y le pregunté, "Llorona, ¿estás aquí?" y me dijo que no, güey. Ahí está, güey, así que ya no tengan miedo. Su bestia. Nadie puede comprobar si existe o no existe la llorona, cabrón. Además, ¿cuántas pinches historias hay de ella? Ah, pues había una de. Había una que salió en cine, que literal se llamaba La Llorona. Taco de Guanajuato. Digo, Güey, no me refiero. Taco de Catemaco. Güey, no me refiero a eso, güey. Es que, pues, la pinche. ¿Cómo se dice? Ah, sí. Güey, la pinche leyenda de la llorona tiene un chingo de versiones y en todos los estados, güey. Bueno, sí, cierto, sí, cierto. Yo conozco Cualquier estado nomás. que vayas, güey, les preguntas de la llorona y te dicen, ¿la llorona? Sí, es de aquí, güey. O no, güey. Pues sí, creo que nadie sabe de dónde es exactamente la Llorona. Güey, luego hay versiones de la llorona en otros putos países de Sudamérica, güey. O sea, a huevo que existe. Nah, pero a fuerza es de México, güey, eso, yo creo que sí. Bueno, esperemos que sí, güey, porque qué pedo. No sé, güey, es que no sé, ¿Eh? güey. O sea, yo quiero pensar que no existe la llorona, pero me da miedo, no sé por qué, güey. Es más, nos quedamos a las 3 de la mañana y le preguntamos por la Llorona. Pues no, mami. Y así me quedé hasta las 2 de la mañana, pero el pedo es que mi familia me la hace de pedo. Bueno, sí. Pues yo por eso estoy Pero, aquí. güey. Yo por eso estoy en mi cuarto, encerrado. Y aclaro, güey, no es que me dé miedo que me vaya a llevar la llorona, porque pues, al chile me la pela, güey. Nada más me hago así aguadito, güey. A ver, cárgame, hice de tu pinche madre. Ahorita. Hola, Pero, güey. Hola, güey. güey, verla, güey. Es la que volteaste entre ti. Ah, hola, ¿qué tal? Güey. No tengo por qué voltear atrás de mí. Tengo frente a mí una ventana que refleja. Güey, y por inercia volteé atrás, güey. Y confirmé que no hay nada. Güey. Güey, sería mucho que uno de los dos se les vaya la luz. Y que estemos hablando sobre esto. Güey. No, güey, que no se ve la luz. Bueno, que a ver, quién sabe. Los putos sonidos de los zombies de Minecraft no ayudan. ¿Sigues en el hoyo? ¡Sí! ¿Por qué, güey? Porque no te has ido a dormir, güey. ¿Será porque no tengo cama? Güey, pues digo, no puedo salir de este puto hoyo. No te preocupes, ya la luna ya se va ocultando. Creo que ya puedes ir casi saliendo. Muero, güey. No, ya, bueno, ya casi. Ah, se me está acabando el efecto. Mira, aquí está el hoyo. O sea, Un no. zombie aldeano. Llevo. Llevo casi dos stacks de. Eso.
¡Oye! ¡Mira! ¿Qué? So. ¿Estás mamón? ¿Sabes que siempre tengo que decir eso, güey? Es la costumbre. A la bestia, por ahí. Este güey. Güey, ahorita que puedas, llévate una cama, güey, para que cuando digamos a mimir, es a mimir. No se puede, estoy hasta Mexicali. Encontré un disco de música, una armadura de caballo de diamante y una de oro. Y un spawn de esqueletos. Pues yo sigo con mi trabajo de leñador. Que ya casi llenaba dos stacks de madera, ¡wii! Pero no creció. Ok, bajamos a la capa cero. Y en esta mina puedo asegurar que... ¿Tu esqueleto? ¿Qué te hizo el esqueleto? No te hizo nada. Pero trae una armadura de oro y no me deja de atacar. Oh, especifica. Wow, esta mina está grande. Al fin lo maté. Creo que el video ese, güey, de Cósmico sigue teniendo más likes, güey. ¿Qué pedo? Vamos a ver cuántos lleva. ¿Imaginas que ese video hubiera sido en live stream? Sí, güey. ¿Cuántos tiene? 40,000 visitas, güey. ¿47? ¿Sí, güey? Si puedes, métete. Puedes checarla en el teléfono, güey. Tiene 5,000 likes, güey. Eso confirma. ¿Sí? Eso confirma la teoría. No hay que poner atajo. Repele los views. Efectivamente, güey. Porque en el video de taco solo tuvo 70. Güey. Y me impresiona que muchos lo que hayan compartido, güey. Porque tiene 35 compartidas. Güey, qué pedo. Cósmico. No puedo creer que una simple frasecita haya pegado tanto. Sí, güey. Güey, qué pedo. Y tiene un chingo de comentarios. Sí, güey. 50. Qué pedo. Cósmico, cuántico. Por los poderes de la más allá, claro, los tengo acá. Nombre épico, vestido de tempana, cuántico, contexto, cósmico. Jeje, yo hice lo mismo cuando me fue por primera vez. Cósmico, cuántico. Me cayó tempana, pensé que eso de uno o dos jugadores era de un addon. Todos queremos un compa así. Tienes voz de caricatura, tu forma de hablar es igual a la mía. ¿Qué pedo? Me invitan a jugar, yo pensé que se iba a caer. Andecita, güey. Estaba reviviendo. Cósmico. Segunda parte, porfa. Pero cósmico. Cósmico. Qué pedo, boca, que... Alguien comentó mi nombre de usuario. ¿Sí? Mira, a ver que se lanzara. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo es que este video tuvo tanto jale? No sé, güey. Una simple palabra decir cósmico. Solo soy yo siendo yo, güey. Sí, güey. Güey, literalmente solo soy yo siendo yo. ¿Qué pedo? Y nada más dijiste cósmico. Cuántico. Nota mental, güey, sigue siendo tú, güey. Con eso no, con eso haremos plata. Qué pedo, güey, no puedo creer que en serio a la gente le haya gustado que dije eso. Al parecer sí, güey. No, pues, eso también está cósmico. Güey, si 39 notificaciones son lo que dejé el teléfono apagado. ¿Y todas son de ese video? Sí. Cósmico. Eso sí está bien cósmico, güey. Qué pedo.
Al rato me van a hacer un remix de eso, güey. De hecho, ¿habrán usado el audio? No, no usaron el audio. ¿Qué siento que rato va a salir un remix de mi frase? Ya, ahí te ves en tendencias. Reclamas los derechos de autor. Güey, me voy a poder jubilar a los 27. Güey, un simple video de tú siendo tú, güey. Literal, güey. No lo soy yo siendo yo mismo. Yo en toda mi posible inmadurez e inocencia y eso que tengo 26 años. Abuelo. Wey. Ah, ahorita vas a ver el piso que encontré, güey. Digo, el bloque que encontré. ¿De qué? Andesita. ¿Esa pa' qué es? Ahorita la vas a ver. Está bonita, güey. Está bonita. Mira, lo bueno es de ese video es que es contenido original, güey. No como el típico que resumen así de... Resubido. Esa es originalidad, güey. Y solamente soy yo siendo yo mismo en un día normal jugando con mis amigos. En resumen, siento que debía haber mucho youtuber gamer desde hace años, güey. Siento que he perdido muchas oportunidades. Se podría decir que sí. Podría ser el Rubius mexicano, güey. El Rubius mexicano. Mira, hasta encontré diamante. Buena, buena. Y solo ya... fue uno. Solo fue uno. ¿Por qué tengo cascos de oro? No sé tú, güey. Literal, tenías ese casco desde que empezamos el juego. No, o sea, unos que recolecté. Ah. Acuérdate que... No, ahorita tengo uno de... ¿Cómo se llama? De... De hierro, güey, pero no, ¿no ves que traía lo de oro por lo del Nether? Ajá. Ahora me pregunto, ¿cuántos habrán entendido mi referencia de que estaba diciendo cuando iba a prender el foro del portal, güey? No sé, güey. ¿A poco era referencia? Te dije que era una referencia a una caricatura, güey, a las sobre esas aventuras de Billy Mandy. Te lo dije ya ahorita, güey, bueno... ¿A poco? Sí, hace... ¿A poco lo dijiste? ¡No! Sí, güey, te dije que era referencia a las sombrías aventuras de Billy Mandy, que no conoces la serie. ¡No lo dijiste, güey! Bueno, yo que recuerde. Recuerda que tengo poca memoria. Güey... ¡Au! Me duele la muela. Pero para acordarte del misilazo que te dio a ti y al elegante, sí son buenos. Ah, pues sí, porque eso todavía nos vamos a vengar. ¿A qué? No van a parar hasta que los dos me den un misilazo al mismo tiempo, ¿verdad? Se podría decir. Y qué gay, güey, qué gay ayer, güey. Yo iba tranquilamente viendo a curarme y viene ahí una momia de Guanajuato y me mata de un tiro, literal, hasta porque estaba a un tiro. ¿Cuándo hice eso? Ayer, antier, güey, que estábamos jugando con los gays. Uy, casi me caí con los gays. Mira, ¿qué te dice eso, güey? Yo estábamos jugando bien si y no sé. No sé si fue taco de caca o no me acuerdo, pero fue uno de ustedes dos. Ah, super gays. Oye, ay, casi no, me voy. Yo lo recordaría. A su bestia. Tenía que ser culpa de Taco. Ya voy agarrando cada vez más madera de la jungla. Au, ¿dónde está la salida? A ver, yo tengo uno, dos, tres stacks llenos de madera. Yo tengo esqueletos. Au. Ya nada más me queda el hacha de diamante, ya que es... cuando se rompa esto me regreso. Yo tengo... 5 stacks, güey, pero no he encontrado más.
Güey, pensé. No, ¿tú nunca viste el Cartoon Network, güey? Las sorpresas aventuras de Billy y Mandy. No tenía Sky, güey, no tenía cable. Sí, güey, no era tan necesario tener Sky. ¿Cómo? ¿Cómo no, güey? Si es de Cartoon Network, necesitamos Sky para ver la película. La película. La serie es por Cartoon Network de cable. Nomás ve aquí, votamos que por internet. Sí, güey. Porque veía la serie en la casa de mis abuelos, que sí tenían Sky. Ayer nada más me faltó hacer una cosa que también hacía el pinche puro hueso, que era cantar: "Mamá sí, mamá sí, mamá cusa, mamá sí, mamá sí, mamá cusa, mamá sí, mamá sí, mamá". ¿Qué diablos haces, huesos? Solo trato de inspirarme. Eso sí lo he visto. Pues es esa serie, güey, lo del... Y la frase que dije de "por los poderes que más allá, que ahora los tengo acá", lo dice después de decir "mamá sí, mamá sí, mamá cusa". Ah, ya me acuerdo. Ah, bueno, pues es que no escuché, güey, estaba sordo. A su vez. Te lo juro, güey, no escuché, güey. No escuché que estabas hablando, güey. Entonces, ¿por qué vos se pone a rezar épicamente? Porque me di cuenta cuando estaba viendo el clip, güey. Y cuando estabas viendo el clip, ¿entendiste qué dije? Sí, ya, por fin. Solo quería, ahora sí que solo quería inspirarme antes de abrir el portal. Este güey, invocando a los seres del más allá. Mira, güey, estaba viendo un portal por Belén por primera vez en mi vida. Este güey. Son de esas cosas que no sé, güey. Pues ¿Alguna vez sí. has jugado algún Zelda? Te lo juro, no. No sé, nunca me llamó la atención Zelda, güey. Ok, entonces no puedo explicarte. Te lo juro, nunca me llamó la atención Zelda, güey. No sé, entonces no puedo explicarte, porque para mí abrir el portal de Elen fue como cuando sacas la espada maestra del pedestal por primera vez. Eso me suena muy, muy Arturo. ¿Muy qué? Arturo, güey, el de la espada. Pues ¿en qué crees? Pues tiene inspiración de varias historias medievales de Legend of Zelda, güey. Pues especifica, güey. Es que yo nunca he visto el Ce Bueno, nunca he jugado Zelda. Te lo juro, no me gusta. ¿No te gusta o no te llama la atención? Las dos cosas. Es que no sé, no me llama la atención. Es como, se me hace como muy Genshin Impact, güey. Y lo jugué el Genshin y no me tampoco me llamó la atención. Güey, pero no mames, Genshin Impact es plagio de Zelda. Pero con monas chinas. Exacto. ¿Y para fans de cuties? Pues tiene sentido, porque sí. Pues no, que todas las bonitas chinas del... ¿Cómo se llama? El Henshin son menores de edad, güey. Ok, Google. Hijo de su puta madre. ¿Cuántos años tienen los personajes de Genshin? Okay. Okay. ¿Qué? No. ¿Son o no son lolitas, güey? 8 años. Te lo dije, son pinches lolitas, güey. A ver. Biológica. A ver. A ver. Edad de cumpleaños y estatura de todos los personajes jugables de Genshin. Genshin es un bla bla bla. No me interesa saber sobre Genshin. Ya sé de qué trata. A ver. Alevado. Ese es un personaje. Dice: edad se estima 18. Ok. Ese es normal. Eso es legal. Ok. Amber. 18 tomado del manga. O sea, ok. No, normal, normal. Tiene manga esa madre. Sí, güey. Eso está basado en un manga. Ok. Bárbara. Entre 16 y 17. Se activa Google. Entre 16 y 17. Esa ya roza lo ilegalón. Sí. Beidou, 21, 20. Ah, su máquina. Casi que conoció a los dinosaurios. 27 años. Este, güey. ¿Por qué los niños mecos creen que tienen arriba de 25? Ya es sinónimo de que viviste en la prehistoria. A ver. Bennett, 16 años. Chunin, 17. Diluc, 22.
Diona, 12. Fish, 16. Gayu, a su máquina, 3000 años. Uta, no, la que todos llaman la atención es la Paimon, la chiquita. ¿Y cuánto tiene? Ok, Google, ¿cuántos años tiene Paimon? Esa sí está bonita, está chiquita. ¿Qué pero, tanto? Pero, güey, es chiquitita, es una edad chiquitita que te acompaña, literal. Sí, pero de la edad. Ah. Estamos hablando de si hay que hablar o no hablarlo o no al FBI. Sí, güey. ¿Qué género es Pay? ¿Qué signo? ¿Cómo que signo? ¿Signo zodiacal, güey? ¿Quién usa los signos zodiacales? Un signo zodiacal no puede... ¿Que los griegos? Un mes no va a definir mi de qué soy. Oh, mira, soy una licuadora peruptor. ¿Qué? Es que no has visto esos memes, así que dice enero, taladro, febrero, lápiz. Así, güey. Los he visto, pero con personajes de My Little Pony. También. Bueno, pues no sale de Paimon. ¡No! Preparando pociones para regresar porque ya te regresé a la casa. Ah, mira, sí es cierto que apareciste ya. Pásame ¿dónde estoy? ¿Dónde? ¿Destruiste la cama? Sí. ¡Regresaste al punto inicial, güey! Ok, espera, creo que esto se puede solucionar. ¿Sabes dónde aparecí? En punto 00, creo. La antigua guarida. ¿Está el portal? Sí. ¿El sentido? Sí. Métete. Corre, güey. Voy a buscarte. ¿Sabes dónde moriste? En medio de la jungla, güey. Ok. Va a estar difícil, pero podemos. A ver, ahí voy. Métete y sigue el camino, güey. Voy. En fin. La morra de los... Ojito, un seguidor, güey. A la 1 de la mañana, güey. Deja, voy a rever quién es. El admin que se pasó a vernos. A ver. El. ¿Qué pedo con su nombre? ¿Qué? El Fuyamamis 34. ¿El qué? El Fuyamamis 34. ¿Qué pedo con eso? Pero bueno, gracias por tu follow, güey. Eres un admin por haberte quedado a las... ¿Qué? A las 12 de la noche ya. A su máquina, ya es tarde. Güey, yo creo que vuelvo a la guarida y ahí le dejamos, güey. Ok, no creo que desaparezcan las cosas, güey. Si no se... ¡Google, deja de activarte! ¿Si no sé qué? Si no se cargan los chunks del lugar donde moriste, no pasa nada. ¿Por dónde vienes, güey? Pues estoy en el túnel, güey. Ok, sigue caminando y te espero en la guardia de los piglins. Pues solo voy a tratar de correr lo más que pueda hasta... Hostia, como de ir un Enderman. Córrele, güey. Creo que ya llega la guarida de los piglins. No, ah, sí, aquí estás. ¡Ah, oh, esponja! ¡Patricio! Vámonos, güey. ¿Tienes comida? No tengo nada. Cierto, come. No tengo hambre, corre.
Vamos. Ahorita tú solo me estás escoltando hasta la base. Ni que fuera Warburo, por empezar ni me pagas. Mira, ¿sí trae armadura? O sea, sí, pero pues, este taco no sirve. Nada, pero pues, por eso taco no sirve. A su bestia, güey. Creo que si sacáramos clip de todas las babosadas que decimos, güey, creo que se llenaría TikTok. Puede ser. Imagínate que se volvió a tendencia tu frase de "es culpa de Taco". Güey, es que es culpa de Taco, güey. Güey, me voy a... Hay que hacer un challenge. Es culpa de Taco challenge. ¿Y qué pasó? Todo fue culpa de Taco. Güey, si me fuera... Si hiciera... Que se te cayó tu pan al suelo fue culpa de Taco. Que tu gato te arañó fue culpa de Taco. Que encontraron a Devani y no... No, no, eso no, güey, eso no. No. Pendejo, no me metí al túnel. ¿Me correré? Uy, es que me confundí de entrada. ¡Córrele, mi hija! ¡Estoy picando cuarzo! ¿Pero de qué más podemos culpar a Taco? De que inició la guerra contra Ucrania. Fue culpa de Taco, güey, porque se tiró un pedo. ¿Qué tiene que ver eso? Todo. Ya vamos llegando. Sí, ya sé, ese es el último cuarto del camino. En fin, todo es culpa de Taco. Güey, si hiciera una recopilación de así, es culpa de Taco. ¿Cuántos crees que diga de "es culpa de Taco" se habrá, así habré dicho? No lo sé, güey, pero... Y que son un chingo lo son. Ponte a mí, miren acá, o sea, genera tu punto de spawn, güey. Ahí voy. Apúrele, abuela. Llegué más rápido. Ponemos un punto. Ya. Bueno. ¿Y ahora qué? Pues yo creo que aquí ya, güey. Ok. Ay, guardamos y salimos. Espero poder recuperar mis cosas, güey. Sí se puede, güey. Pinches creepers. ¿Cómo te mataron? Pues me esperaron a que bajara del árbol y explotaron como 3 creepers junto a mí. 3 creepers. A su bestia. O sea, güey, literalmente me dieron una emboscada a los putos. Ah, su bestia. Tenía que ser culpa de Taco. Güey, es que si Taco... Si hiciéramos... O sea, ves, Taco no hace nada, güey. No hace nada ese güey. O sea, sin hacer nada, todo es culpa de Taco, güey. Acuérdate la vez que se me fue la luz, güey. Fue culpa de Taco. Este güey... Pero bueno, entonces creo que ahí lo dejamos, ¿verdad? Sí, güey, de aquí, güey. Bueno. Sabe, güey, bueno. Vete. Te voy a ganar. Vete ahí, creo que solo hay una persona, pero igual. Gracias por quedarte, güey, eres un ídolo, güey, por haberte quedado hasta este tiempo. Hasta luego, banda.